¿Te gustaría conocer más sobre el mundo de la economía colaborativa y esto qué puede aportar a tu emprendimiento? Y para hablar de este tema está con nosotros Juan Pablo Ortega. Él es el líder de Colabora América Medellín. Bienvenido, Juan Pablo, a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias por la invitación. La idea precisamente es que hoy hablemos de economía colaborativa, la economía que se basa en, como su nombre lo dice, el apoyo mutuo, el intercambio de productos, de servicios, de conocimiento, el unirnos para fabricar cosas juntos. De eso vamos a estar hablando. Y en la economía colaborativa existen cuatro tipos. El primero de ellos es el consumo colaborativo. Exactamente, el primer tipo es consumo colaborativo, que básicamente consiste en intercambiar productos o servicios. Esa es la idea y no necesariamente lo hacemos por dinero. Entonces, un ejemplo muy concreto de esto es, yo tengo una necesidad de movilizarme de una ciudad a otra. Entonces, alguien va a moverse en esa dirección en su vehículo y esa persona pone a mi disposición que yo vaya con él y le pago un valor mucho menor a que si fuera por otros medios y él a su vez también disminuye el costo de su viaje porque otras personas están ayudando a pagar. Y el segundo tiene que ver con las finanzas colaborativas. Juan Pablo, cuéntanos un poco qué es esto de finanzas colaborativas. Así es, las finanzas colaborativas básicamente consisten en que yo tengo un proyecto y personas que les parece interesante el proyecto ponen dinero para que yo lo desarrolle. Entonces, hay una serie de plataformas digitales, por ejemplo, que permiten eso. Tú postulas un proyecto y quien esté interesado puede ayudar a financiarlo. El tercero, economía colaborativa del conocimiento. ¿Y qué es esto? Así es. La economía colaborativa del conocimiento se trata precisamente de intercambiar saberes. Por ejemplo, yo vivo en el municipio del Retiro y en el Retiro tenemos muchas personas, jubilados o personas con mucha experiencia que quieren compartir su saber con otras personas. Estamos hoy en día construyendo el Banco del Conocimiento, liderado por Luis H. Londoño y el Padre Gallo, de hecho. Ya estamos un grupo de personas con ciertos conocimientos buscando apoyar a otros que requieren ese saber y ese conocimiento. Y el último tipo de economía colaborativa se trata de fabricación colaborativa. Así es, la fabricación colaborativa consiste en que nos reunimos desde diferentes saberes para fabricar cosas nuevas o para reparar cosas que están dañadas. Se ha hecho muy común en el mundo los clubes de reparadores, que reparan bicicletas, electrodomésticos, ropa. Se reúnen desde diferentes conocimientos para hacer reparaciones o para crear nuevos productos. Bueno, Juan Pablo, contémosle a los televidentes de Negocios en tu Mundo, ¿cuáles son los retos de la economía colaborativa? La economía colaborativa tiene inmensos beneficios, pero tiene algunos retos. Yo creería que los tres principales son retos en el mercado laboral. Hay que asegurar que las personas que trabajan en la economía colaborativa tengan buenas condiciones laborales. El segundo es en los ingresos públicos. Hay que asegurar también que se paguen impuestos adecuadamente en la economía colaborativa. Y el tercero es un riesgo potencial en el medio ambiente. Por ejemplo, si es tan bueno el servicio colaborativo en movilidad, eventualmente podría incentivar que las personas no utilizaran el transporte público y generar algunas condiciones de problemática, por ejemplo, en polución de calidad de aire. Y si tu emprendedor quieres conocer más sobre qué es economía colaborativa, Juan Pablo nos tiene una invitación muy especial. Así es. Del 21 al 23 de noviembre, en Explora y Ruta N tendremos Colabora América Medellín 2018, el evento más importante de economía colaborativa de Hispanoamérica, que hace parte de un circuito de eventos que se desarrollan en París, en Barcelona, en Río de Janeiro, en El Cairo, en Egipto, y por primera vez en Medellín para quedarse. La idea es hacer este evento anualmente. Tendremos más de 70 actividades, más de 50 expositores y expertos de más de 11 países, con precios realmente muy baratos, desde 100 mil pesos para esos 3 días, para llenarnos de conocimiento y capacidades en economía colaborativa. Entonces los esperamos. Juan Pablo, y las personas que se quieran inscribir, ¿dónde pueden hacer esto? Sí, mira, las personas interesadas encuentran toda la información en www.colaboramerica.co.co. Ese es el lugar para encontrar toda la información sobre este gran evento. Juan Pablo, muchas gracias por estar acá con nosotros en Negocios en tu Mundo. Gracias a ti, Jesse, por la invitación. Este es Negocios, inspiración para la acción.